Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café acá desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Qué placer que usted nos esté acompañando desde cualquier rincón del país con una tacita de café, que aquí tengo la mía, o una tacita de té, un fresquito, una galleta, un sándwich, lo que usted guste para que a partir de este momento usted pueda disfrutar de Tardes de Café en el mes de agosto, a pocos días de haber sido el Día de la Madre acá en Costa Rica, porque hoy tenemos pues un tema muy bonito, muy importante, y yo sé que mujeres y hombres van a aprender, que es el poder de una madre positiva. Hoy está con nosotros la licenciada Adriana Sagot, que es consultora y facilitadora en procesos de desarrollo organizacional y cultural, y pues obviamente le damos la bienvenida. No sé si por primera vez a Tardes de Café, o, bueno, es que como sí, doña Adriana siempre está en diferentes proyectos del colegio, ¿verdad? En transmisiones y charlas. No estoy seguro si en Tardes de Café la primera vez. Sí, pero no. Estuve en el mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Cierto, que lo estaba presentando. Pero estuve acompañando. Ajá, exactamente. Correcto, correcto. Pero es la primera vez que vengo como invitada. Ya como invitada. Doña Adriana, hoy tenemos pues un tema bastante importante, bastante bonito, que es el poder de una madre positiva. ¿Cómo influye una madre positiva en la vida de sus hijos y en la vida de las personas que están alrededor de ella? Para continuar con el tema, obviamente vamos a invitar a que las personas puedan hacer comentarios, que nos cuenten sus anécdotas, cómo han sido madres positivas ustedes con sus hijos, o cómo creen que ustedes han hecho el cambio positivo en la vida de muchísimas personas, ¿verdad, doña Adriana? ¿Es así? Así es. Recordemos que como mamás siempre estamos dejando huella, ¿verdad? Ya por acá Josué me presentó desde la parte profesional. Yo hoy me quiero presentar diferente, me quiero presentar como mamá. Ajá. ¿Verdad? Soy mamá de dos chicos, uno tiene 15, Eric, y el otro tiene 17, André. Y la verdad que han sido, la oportunidad que me ha dado Dios de ser mamá ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida. Y de hecho, en estos días les pregunté algo con relación a este tema, ¿verdad? Y los dos me dieron unas respuestas tan lindas que yo dije, bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué dicha que vamos por buen camino, porque los dos me reconocen como una mamá positiva, y yo creo que eso es lindo también, de ver lo que nuestros hijos nos devuelven. Hay madres de todo tipo, madres hasta de corazón, ¿verdad? Que en el camino pues adquieren niños y hijos que la vida decidió ponérselos en el camino. Tengo una muy amiga que es una persona pues conocida, que sale en televisión. Ella, me acuerdo que quería ser mamá toda su vida y casarse y tener su príncipe azul, ¿verdad? Y todo. Creo que encontró su príncipe azul y logró ser mamá. Lo que no sabía que iba a ser mamá de dos muchachas. Y vieras que ella dice, y el testimonio que yo veo, es que la vida le cambió por completo, porque ella estaba preparada para ser mamá de una, y no de tres. Entonces ahora es un tema complicado. Hay mamás de mamás. Hay mamás que dejan a sus hijos por diferentes cosas, razones, circunstancias de la vida, y eso pues obviamente no lo vamos a juzgar ni a criticar, cada quien tendrá sus razones. Pero yo quiero que usted me diga y me explique qué es una mamá. ¿Qué es una mamá? Una mamá, y quería también antes de empezar con esa, porque ahora que hiciste el comentario, yo en mi caso tengo, en la familia tenemos dos mamás del corazón, ¿verdad? Mi hermana y mi prima, que son mamás del corazón, y también soy voluntaria en Obras del Espíritu Santo desde hace más de 4 años, y ahí hay muchas cuidadoras, y todas esas cuidadoras son mamás de corazón, claro, porque acompañan, educan, chinean, están ahí presentes de más de 100 chicos todos los días, ¿verdad? En las diferentes instancias que tienen por ahí. Entonces también a todas las cuidadoras de Obras del Espíritu Santo les mando un abrazo enorme, a todas las mamás de corazón un abrazo enorme, a todas las madres biológicas, a todas las mamás perrunas, porque también, sí, correcto, ¿verdad? También ahora tenemos un montón de mamás perrunas. Entonces realmente el ser mamá es tener esa responsabilidad, pero no tanto responsabilidad, es querer cuidar a alguien, ¿verdad? Querer cuidar a alguien. Qué vacilón, porque eso que usted dice, yo se lo pregunté a mi amiga, cuando yo me acuerdo que ella me contó, yo decía, ¿será que va a poder? Ajá. ¿Verdad? Porque obviamente no es lo mismo tener un niño, un bebé, donde usted lo va a llevar 9 meses en el vientre, ¿verdad? A que usted llegue y le digan, esto le va a tocar acompañarlo. Y le tocó complicado, porque veo las edades de sus hijos y estaban en una edad, estaban 11, 12, por ahí, que está en una edad que uno se vuelve, bueno, yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad, me acuerdo que era medio complicadito. Ajá. Y tiene una niña de 3 años, entonces es los dos extremos, ¿verdad? Cuidar a personas que van a ser adolescentes o que ya son adolescentes prácticamente para que sean adultos, y una niña para que se convierta en adolescente, para que se enrumbe en el camino. Y yo veo, y de verdad uno admira ese tipo de trabajos, como usted dice, esas cuidadoras o estas voluntarias que van a estos centros del PAN y que con todo el amor del mundo van a brindarle cariño. Pero ya ahora sabemos qué es una mamá. ¿Cómo es Adriana como mamá? Porque la vemos en la parte profesional, en talleres, en cursos y todo, pero ¿cómo es como mamá usted? Bueno, como mamá, soy una mamá positiva, me encanta siempre ver las cosas buenas de mis hijos. Ha sido un proceso de tomar conciencia, porque recordemos que para ser mamá no llevamos un montón de cursos, ¿verdad? Podemos leer muchísimo, yo leí mucho durante mis 2 embarazos, sin embargo, hasta que ya estamos ahí, hasta que ya se presenten las situaciones, es donde empezamos a vivir y a ver y a entendernos y a conocernos y a empezar a escucharnos qué decimos como mamás, porque lo que estamos haciendo es dejándole una huella a nuestros hijos. Yo quiero contar una historia chiquitita de algo que me pasó con mi hijo mayor. Mi hijo mayor estuvo en una escuela, estuvimos viviendo 2 años en México, y estuvimos en una escuela en México muy estricta. Y yo era una de las mamás más conocidas para la maestra, porque cada vez que llegaba a recoger a mi hijo, me decía la maestra: señora, por favor, usted puede esperarse, la mamá de André. Y yo, sí, claro. Entonces yo iba, una queja. Señora, es que André hoy llegó y se quiso tirar de Superman en el play, y es que André hoy hizo esto, hizo aquello, hizo el otro. Realmente de los 5 días de la semana, por lo menos 3 días, ella me pedía que yo me quedara. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y cómo uno empieza a interiorizar también, porque como mamás necesitamos cortar y aprender a reconocer cómo son nuestros hijos, y nosotras no tenemos el derecho de etiquetar a ninguno de nuestros hijos, mucho menos una maestra, ¿verdad? Y por eso, mucho menos a decir que es mi favorito y cuál no. Exactamente. Porque yo me he puesto a ver que los niños, mamá, ¿cuál es el mejor? ¿Él o yo? Son como los dedos de la mano. Iguales, todos diferentes, todos diferentes, y a todos se les trata diferente. Para terminarles esta pequeña historia con mi hijo André, la verdad, mi hijo no tenía ningún tema, simplemente un chiquito activo, feliz, súper inquieto, súper creativo. Ese era el tema, y no se podía estar quedito, ¿verdad? Ese era el problema para la maestra. Ese era el problema para la maestra, no era para mi hijo. Cuando llegamos a Costa Rica y le tocó una maestra totalmente diferente, la maestra llegó y nos dijo: André, súper, un niño maravilloso, que simplemente le encanta hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces vean cómo es la óptica también de diferentes personas cuando ven a nuestros hijos. También, o culturas también, podría ser. Culturas, también la óptica como nosotros como mamás vemos a nuestros hijos, y no permitamos que absolutamente nadie nos etiquete a nuestros hijos, mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros, porque a veces estamos constantemente diciéndoles frases o palabras, y es recurrente. Y lo que estamos haciendo sin querer queriendo, siempre con una buena intención detrás, es poniendo una etiqueta que el día de mañana puede que sea muy positiva, ¿verdad? Como cuando yo le digo: mis amores, mis guapos, mis campeones, sos súper inteligente, sos capaz, sos creativo. Esas etiquetas sí se valen. Pero cuando a veces decimos otro tipo de adjetivos o de palabras o de frases, también chequear y hacer una pausa para ver si eso conviene o no. Antes de seguir con las preguntas que tengo, bueno, hay muchas personas que están saludando a doña Adriana. Por ejemplo, dice Milena Montero, dice que ella es mamá de 3, un chico de 16 y mellizas de 12. Tarea también complicada, ¿verdad? Tener tarea de complicada. Uno, pedir uno y que salgan 2. Sí. Debe ser bastante divertido y a la vez que asusta bastante. Bueno, un saludo para doña Adriana, dice que usted no es solo una mamá positiva, sino que también es una amiga positiva y la mejor de las amigas, dice Milena. A doña Helen, que estuvo la semana con nosotros, dice: un abrazo para ambos. Adri es un ejemplo de madre positiva y gran mujer y profesional. ¿Qué pasa con estas mamás que tal vez no tuvieron una infancia porque en los tiempos antes, ¿verdad? Hace muchos años atrás, era un poco complicada la situación para los papás, que no solo tenían 1 o 2, que ahora es 1 o 2. Antes tenían 10, 8, 12, huilas, como decimos aquí, ¿verdad? Y me imagino que las situaciones eran complicadas. ¿Cómo hacen esas mamás para no sentir esos resentimientos del pasado, que tal vez no pudieron ser felices o no tuvieron una niñez como la que tienen los niños ahora, para que ellas no sientan ese resentimiento y no lo pongan en ejemplo o en práctica con sus hijos sin querer queriendo? Uh-huh. Como muchos saben, yo soy programadora neurolingüística, uh-huh, y para mí fue una bendición el conocer la PNL, ¿verdad? Porque cuando uno está en contacto con todas esas técnicas y herramientas, uno sabe que tiene la posibilidad de cambiar esos patrones, ¿verdad? Sean algunas cosas que me hayan pasado a mí en la niñez, que yo quiera romper ese patrón y que ya no quiera repetirlo, obviamente como mamá y con mis hijos y en mi familia. Podemos siempre tomar la decisión de actuar desde nuestro círculo de influencia, de lo que fluye, de lo que nos hace sentir bien, de lo que nos gusta. Podemos darle una transformación a todo aquello que vivimos. Podemos hacer un ejercicio maravilloso, ¿verdad? Una línea de tiempo, en programación neurolingüística le llamamos así, donde podemos visitar a nuestra niña y donde le podemos decir cosas, ¿verdad? Porque ya nuestra niña hoy se convirtió en mamá, ¿verdad? ¿Y cómo queremos ser ya en este nuevo rol como mamá, independientemente de lo que nos haya pasado cuando hayamos estado chiquititas? Es un tema de trabajarlo a nivel de conciencia plena, ¿verdad? De paso, saludos a todas por conectarse, gracias por estar acá, gracias Mile, gracias Helen, gracias a todas las mamás que están separando este pequeño espacio, y queremos también que este espacio sea un espacio de compartir colaborativo. Así que desde este momento quisiera también invitarlas a todas que nos cuenten cómo hacen para ser una mamá positiva, ¿verdad? Cómo hacen, qué les funciona, y que porfa cada una nos deje un tip que hace para ser una mamá positiva. ¿Qué le ayuda a usted a ser una mamá positiva? Hablando de las mamás positivas, a veces las mamás tienen una tarea bastante complicada porque, bueno, ahorita mamás solteras con 1 o 2 hijos que tienen que trabajar, que tienen que además llegar del trabajo cansadas, con el estrés y con todo lo que se vive a diario, o estar en teletrabajo igual con los hijos a la par, también debe ser bastante difícil ahorita que estábamos en pandemia o estamos en pandemia. La verdad es que no se ha acabado todo esto. ¿Cómo hacen las mamás para ser positivas? Cuando tienen que trabajar, tienen que atender, tienen que limpiar, tienen que buscar plata, tienen que pagar, tienen que hacer, tienen 1000 preocupaciones y no pueden sentarse y respirar. Es que justamente es eso, Josué, hay que sentarse y hay que respirar. Pero ¿cómo hacen cuando tal vez no saben que hay que sentarse y dejar que se griten, que se peleen y después ya ahora sí volver a regañarlos y levantarlos? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Vean que si nosotros nos cargamos de un montón de cosas, sabemos de que trabajamos, además ayudamos con las cosas de la casa, nos ponemos el sombrero de mamá, de esposa, de profesional, de amiga, de hija, de tía, de sobrina. ¿Y cuánto tiempo destinamos para nosotros? ¿Cuánto tiempo destinamos para nosotros? Yo quisiera que cada una de las que están por acá escuchándonos, que haga ese espacio de conciencia plena y piense, de la semana, ¿cuánto tiempo me dedico para mí? ¿Cuánto tiempo me dedico para mí? ¿Me dedico 1 hora a la semana, 2 horas, media mañana? En total van a ser 8 horas. ¿Y qué hacen ustedes en ese tiempo para ustedes? ¿Por qué? Porque la mejor forma de recargar pilas, que de hecho una de mis amigas me mandó una pregunta por anticipado y me dijo, ¿cómo hacemos las mamás para recargar pilas? Porque necesitamos parar y recargar pilas. ¿Qué nos ayuda a recargar pilas? Yo lo veo, no tengo hijos, pero me imagino que es como cuando uno trabaja de lunes a viernes full y usted el viernes o el sábado dice, ay, mira, comerme algo, voy a ir a, no sé, ir al cine, voy a ir a caminar al mall, voy a ir a correr, voy a tal vez tener un espacio para uno sin preocupaciones de eso y que alguien le cuide a los chiquitos o al chiquito. Sí. Necesitamos esos espacios, necesitamos activar nuestra red de apoyo, ¿verdad? Principalmente para aquellas mamás que tienen hijos chiquitos. Yo siempre le voy a agradecer montones a mi mamá, porque yo le decía, cuando mis hijos tenían 2 y 3 y 4 años, el ir y quedarme a dormir en la casa de ella y saber que me podía levantar un poquito más tarde porque mis hijos estaban al cuidado de ella. Es una, que la abuela los iba a alcahuetear. Que la abuela los va a alcahuetear y los va a cuidar, es una maravilla. Entonces es cómo activamos esas redes de apoyo para podernos dar esos pequeñitos espacios que son tan valiosos, y no solamente valiosos, son necesarios. ¿Por qué? Porque si yo no me tomo esos espacios, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a llenar y empiezo a rellenar y empiezo a llenar, y cuando me doy cuenta me convierto en el monstruo de la Laguna Negra, ¿verdad? Y no voy a querer llegar a ese momento. Y a muchas mamás nos ha pasado, ¿verdad? Que es cuando ya los hijos nos vuelven a ver como diciendo, ¿qué le pasó? Claro, lo que pasó es que estamos cansadas, estamos agotadas, y cómo conscientemente abrimos esos espacios. Y cómo hacen, digamos, al contrario de esas madres que están buscando un respiro, como entre sus amigas, no sé, irse a tomar una copa de vino, irse a bailar un rato, como lo hacían antes, digamos, de que estuvieran casadas y que fueran mamás, tal vez tienen un poquito más de libertad. ¿Cómo hacen esas mamás que son acaparadoras, que no pueden dejar a sus hijos solos, que se vuelven locas, bajas, sobreprotectoras, que Dios libre, no toca el tierra, no toca el piso? Y me acuerdo que, bueno, uno carajillo comía tierra, de todas las cosas que quién sabe uno tocaba, y no se cuidaba mucho con esas cosas. Y ahora que hay muchas mamás de esas que uno las vuelve y uno dice, esta señora está... Tiene un problema de que Dios libre le pase algo. ¿Cómo hacen ellas también para que se liberen, para que puedan liberarse por lo menos una vez al mes, digamos? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar decisiones, Josué, tomar decisiones y decidir tener hijos que el día de mañana puedan desempeñarse por sí solos, ¿verdad? Que sean libres, que tengan esa oportunidad del desconectarnos, no les va a pasar nada, podemos dejar toda la lista de instrucciones. Sabemos que si se quedan con la abuelita o si se quedan con la tía, obviamente las tías y las abuelas son para consentir. Entonces ese es el principio que usted tiene que tener aquí. Bueno, se quedó una mañana con la tía, no importa, que comió helados a las 8 de la mañana, no pasa nada, que comió galletas, que no le puso el suéter, no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a dejar fluir? Y esto es algo que como mamá necesitamos aprender, ¿verdad? A confiar en nuestros hijos, sabiendo que van a estar bien y que va a ser un ratito para mí donde simplemente yo puedo pedir ayuda a otra persona que me pueda colaborar. Les voy a contar una historia chiquitita de mi hijo Eric. Cuando él tenía 4 años, él le pidió al niño una máquina de humo. Él le encantaba cantar y bailar y súper artista. Él quería hacer un show. Él quería hacer un show. Entonces él quería una máquina de humo. Imagínense un chiquito de 4 años pidiéndole al niño Dios una máquina de humo. Yo fui a un lugar donde vendían equipo para bares y restaurantes para karaoke. Entonces yo llego a pedir una máquina de humo, a comprarla. Entonces el vendedor me dice, señora, ¿para quién es? Y yo, para mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 4 años. No, señora, no se lo recomiendo. La máquina de humo tiene una boquilla que se calienta y el niño se puede quemar. Entonces yo insisto, no me voy del lugar, y le digo, yo quiero una máquina de humo. De repente el vendedor se acuerda y dice, ay, sí, yo tengo una máquina de humo que es tan chiquitita que no sirve para un bar ni un restaurante porque era muy chiquita. Y claro, seguro no se le había vendido. Entonces el vendedor llegó y me trajo la máquina de humo y me dice, esa, y hasta se la doy con un descuento. Para que se la lleve. Para que se la lleve. Y yo, perfecto, dicho y hecho. Aprendamos a confiar en nuestros hijos, eduquémoslo para que ellos sean capaces de tomar buenas decisiones. ¿Qué pasó con la máquina de humo? Una maravilla, todavía la máquina de humo está ahí, se usa, hacían unas peleas de espadas maravillosas, mi hijo, tiraban humo, era una maravilla, y él aprendió que la boquilla no se toca. Por supuesto que al inicio con mucha supervisión, pero ya después... Nuestros hijos son sumamente inteligentes y capaces, es cuestión de soltarlos, de confiar en ellos. Parte de ese proceso de empoderamiento que tenemos que generar nosotras como mamás con nuestros hijos, cómo los empoderamos, porque el día de mañana no nos van a entender, no vamos a estar ahí. Ve, aquí ya hay varias respuestas a la consulta que usted hizo. Dice Gabriela Campos, dice que a ella le funciona ser persistente hasta lograrlo. Buenísimo, muchísimas gracias, Gabriela. Todas, por favor, déjenos cada una un tip que les ha ayudado a convertirse, a ser, a tener ese propósito, ese fin en la mente de ser una mamá positiva. Dice Cristel que a ella le ayuda mucho preguntar el por qué actúan de la manera en la que lo hacen. Buenísimo. Cristel, doble puntaje para usted. ¿Cómo cambiamos la técnica que tenemos muchas mamás, y es una técnica que no es buena, escúchenla, y es la técnica del disco rayado? El disco rayado es cuando estamos diciendo lo mismo todos los días, blue, tú. Entonces llega un momento en que ya nos escuchan como ver llover. Entonces cambiamos la estrategia. ¿Y qué usamos? Preguntar, 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 preguntar. Inclusive cuando ya están creciendo, es importante, ¿verdad?, que cambiemos nuestro estilo, cómo los acompañamos, cómo los guiamos desde la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué podemos hacer para que esto se logre? Por ejemplo, en lugar de estar todo el día diciendo qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos de ellos, digamos, en cositas sencillas de apoyo en la casa. Por ejemplo, Ana Regina dice, siempre le hablo con palabras positivas y cariñosas resaltando sus cualidades, y cuando algo no les sale bien y ellos no se sienten bien, les hago ver que lo hicieron de la mejor forma. Empoderarlos. ¿Por medio de qué? De afirmaciones positivas. Todo lo que yo le diga a mi hijo se lo va a creer, todo, todo, sea bueno, sea no tan bueno. Entonces, si yo conscientemente escojo cuáles son aquellas palabras que quiero decirle, como dice Ana Regina, definitivamente estoy trabajando en la autoestima de mi hijo, estoy trabajando en lograr ese nivel de empoderamiento y lo estoy llevando a otro nivel. Pero esto no es de cada vez que me acuerdo, esto es cómo lo convertimos en un hábito, ¿verdad? Milena Montero dice, cuesta ser una mamá positiva, a veces puede ser difícil, pero creo que sacar pequeños ratitos para ellos, como citas, conversar con ellos, nos ayuda a conocerlos y que seamos felices. Eso crea ambientes positivos. Lindísimo, gracias Mile, y esa es una excelente práctica y un excelente consejo, principalmente para aquellos que tenemos 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Cómo sacamos citas con cada uno independiente, ¿verdad? Cómo me voy al lugar preferido de mi hijo, comparto con él en un espacio individual. Mi hermana es mamá de gemelas, igual que Mile, que tiene también las dos chicas. Entonces, cómo en algunos momentos es un espacio protagónico para cada uno de mis hijos, ¿verdad? Un ratito donde comparto de una manera diferente en esas citas personalizadas con cada uno de nuestros hijos. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿qué me hace ser una mamá positiva? Pensar que mis hijos solo me tienen a mí y que soy responsable de llenar el saquito de positivismo a mis pequeñines. Lindísimo. Muchísimas gracias, y porfa a todos, porque imagínense si por acá nos están viendo, no sé, 30 personas y cada persona, cada mamá positiva nos deja un mensaje, nos vamos a llevar 30 consejos valiosísimos que podemos hacer para ser, para seguir siendo una mamá positiva, ¿verdad? Que eso depende mucho de qué es lo que queremos ser y en qué queremos convertirnos. Esto me gusta mucho que dice, un amigo una vez me dijo, si usted quiere un hijo feliz, sea una mamá feliz. Lindísimo. Sí. Otra vez, por favor, Josué. Si usted quiere un hijo feliz, sea una mamá feliz. No podemos marcar en nuestros hijos aquello que no tenemos. Entonces, por supuesto que todas esas cosas que nos ayuden a ser felices, a ser positivas, va a impactar a nuestros hijos. Ahora el tema de la crianza para las mamás es a veces una mamá quiere que el hijo sea de una forma, pero bueno, el hijo viene de otra forma. Entonces hay que aprender a conllevarlo, y ellos quieren que hay unos quieren que no se sienten, que es ahí papito, no se me levante, va a andar con ropa nueva, que ese sentadito, y tal vez el chiquito no quiere estar sentado ahí y es un niño inquieto, como el del caso suyo, digamos, con la profesora, y él quería tirarse como Superman y vio un barrial y se tiró. ¿Cómo hacen esas mamás para que no, o sea, no entren en caos? Es que este chiquito no me hace caso, porque uno lo ve en la calle, ¿verdad? Es que este chiquito, es que huila, este man necio, es que le dije que se quedara sentado y no se queda sentado. ¿Cómo hacen nada más para decir, respire, vamos y lo cambia y otra vez? Exactamente, es que es así. Le estoy dando las respuestas. O sea, es así. Y eso que no tengo hijos. Que, ajá, pero muy bien, hacia eso vamos. Respire y déjelo que sea feliz. De que ya se embarrialó, déjelo que se embarriale. A nosotros nos pasó, fuimos a una primera comunión, o a un bautizo, ya no me acuerdo, no fue un bautizo. Fuimos a un bautizo de una primita y había... el lugar lindísimo, obviamente todo precioso, decorado para el bautizo, y había un barrial y unos charcos, cuando en eso, y nosotros estábamos ahí felices compartiendo en familia y todo, cuando en eso me llaman y me dicen, Adriana, sus hijos están embarrialados, pero de aquí hasta acá. Ellos vestidos como de bautizo, lindísimos, preciosos, me acuerdo que André tenía como 5 años y Eric tenía como 3. ¿Sabe qué tuve que hacer, Josué? Manguerearlos. O sea, la señora de la casa nos prestó el baño, o sea, tuvimos que bañarlos de pies a cabeza, o sea, les chorreaba el barro, entre todas me prestaron ropa porque no había ropa, pero ¿qué es? O sea, me imagino que al principio usted entró en caos, como diciendo, uy, estos chiquitos donde me hacen estas cosas, podría haberlo pensado. Viera que no. No. ¿Por qué? Porque gracias a Dios he aprendido a que puedan experimentar con algunas cosas, y estaban felices, estaban jugando, estaban divirtiéndose, obviamente uno cuidando de que no se hagan daño, ¿verdad? Porque hasta eso, hasta ahí no, pero ¿cómo nos permitimos nosotras desde las creencias que tenemos instaladas a dejar hacer? A lo mejor vengo de una familia donde mi mamá fue súper estricta, me vestía, me peinaba y me decía quédese ahí queditita y yo me quedaba aquí queditita, ¿verdad? No fue mi caso, pero ¿cómo empezamos a cuestionarnos esas creencias y a escoger aquellas creencias que más nos convengan para ser mamás felices? Y al final yo creo que las mamás saben lo que tienen. Cada mamá sabe cómo es cada uno de sus hijos, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Lo que pasa es que a veces quieren, porque lo he visto, que les guste lo que a ella les gusta. Sí. Y eso es un problema también, ¿verdad? Que no las deja ser unas mamás felices, ni las deja ser unas mamás positivas en este caso, porque quieren que el hijo vaya por este lado, pero el hijo dice, no, es que yo quiero ir para allá, no me mande para acá, no me gusta. ¿Cómo hacen también esas mamás para, porque me imagino que, bueno, pensar en la crianza, mantenerlos, que no les falte alimento, que la comida, que trabajo, que el esposo, porque diga, al final también es como el esposo fue no hacer parte como todos los chiquitos que uno ha visto que hay que ayudarle, guiarlo también. ¿Cómo hacen esas mamás para que si ella quiere que vayan para allá y si todos van para acá, no entren en caos? Va a depender de lo que cada una de esas mamás quiera y cuál es y cómo ha venido acompañando a sus hijos, ¿verdad? Cómo ha venido acompañando a sus hijos y cómo quiere que sean sus hijos. Porque yo, en mi caso, siempre he querido que mis hijos sean libres, que ellos sean, o sea, han sido educados con muchísimos valores, donde, como siempre les digo, tomen buenas decisiones. Esa es una frase que se la escuché a una mamá y me encantó. Y esa mamá siempre les decía, cuando salían, siempre les decían que les vaya muy bien, tomen buenas decisiones. Cuando iban a alguna actividad. Cuando iban a algún lado. Y más ahora, imagínense, ya tengo uno de 17, necesito que realmente tome buenas decisiones. Los estamos educando para ser nosotras las que tomemos las decisiones por ellos o las estamos educando para que ellos sean capaces de tomar las decisiones. Entonces, entendámoslos. Nosotros como mamás quisiéramos que siempre fueran por allá, bueno, maravilloso, pero si a veces, y lo vemos con profesiones, ¿verdad? Por ejemplo... Mi hijo Eric de chiquitillo era súper artista, bailaba y cantaba y todo precioso y ahora ya sigue siendo, tiene una vena artística pero no es tan fuerte. Entonces, ya era de niño que quería probar la máquina de humo para cantar. La máquina de humo para cantar, sí, pero hoy, ¿quién es el que va a tomar la decisión qué es lo que quiere hacer y qué quiere estudiar? Es él, ¿verdad? Uno como papás quisiera, ay mira, podrías estudiar esto, el otro, aquello. ¿Cómo les damos esa libertad para que ellos sean realmente quienes escojan y elijan? Eso es una tarea también para los papás que a veces quieren que todos sigan... Bueno, antes se daba bastante, que si el papá era abogado, mi hijo también tiene que ser abogado y así sucesivamente para tener una familia todos de abogados, ¿verdad? Ahora ya no es como... Antes se veía mal, me acuerdo. El que se salía de la rama era el raro de la familia porque él no quería hacer esto. ¿Cómo hacen las mamás desde el punto de vista para generar confianza con sus hijos? Y que sus hijos, antes de buscar a una persona de la calle, bueno, cualquier otra persona, digamos, que no viva en su casa, le den la confianza a su mamá de poderle contar, me pasó esto, tuve este problema, no sé, le di el beso a la muchacha, a la chiquita que me gustaba, a la muchacha que me gustaba, hice esto, o sea, que se lo cuente como que si estuviera contándole cualquier cosa, que tengan esa confianza. ¿Cómo logran eso las mamás? Porque a veces es complicado. Claro, es sumamente complicado cuando nos están contando cosas que tal vez no compartimos o no nos gustan. Entonces ahí es donde necesitamos acordarnos, ¿verdad?, de que somos de otra generación, nosotras como mamás, y cómo empáticamente me conecto con mi hijo en lo que me está contando. Sin juzgarlo, sin meterle mis creencias, porque de repente yo vengo con todo un montón de creencias y quiero que esas sean las mismas creencias que tengan mis hijos y tal vez no son. Entonces, abrir muchos espacios de conversación, generar muchas citas individuales con cada uno de los hijos, preguntar sin juzgar, abrir espacios de familia, ¿verdad? Nosotros en nuestra familia nos encanta comer juntos, y cuando comemos juntos o cuando vamos a un restaurante juntos como familia, abrimos esos espacios y generamos la atmósfera de tal manera que nuestros hijos se atreven a contarnos cosas lindas, ¿verdad? Lindas y algunas no tan lindas, pero es parte de tener y de cultivar esa confianza, ¿verdad? ¿Y qué hacemos después también con eso que nos cuentan, ¿verdad? ¿Cómo lo guardamos y lo atesoramos para nosotros? Porque fue un voto de confianza el que ellos nos están dando. Entonces, esa información que me la contaron, me la guardo, ¿verdad? Me la guardo y me la quedo para mí. Ahora el tema de juzgar, que usted estaba hablándolo, para ser una mamá positiva y que el hijo la vea como su mejor amiga, que la vea como una persona de admirar, que sabe que es una persona fuerte, que lucha, porque las mamás sacan fuerzas de donde uno no ni se imagina que tienen para hacerlo, y uno lo ve, bueno, yo lo veo en el caso de mi mamá, que a veces nos llevamos como perros y gatos, pero a veces estamos bien y a veces uno termina diciendo, no, es que mi mamá tiene razón. ¿Cómo hace también las mamás para decirle esto que usted dice, tome buenas decisiones, pero sin decirle cuáles son las decisiones que tiene que tomar y sin que el hijo crea que eso es lo que yo toca hacer porque mi mamá quiere que yo lo haga? Eso está muy difícil, Josué. Es que eso ya no lo logramos después de cierta edad. Eso lo logramos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo? Pero sí, si desde pequeño vos como mamá empezás a decirle, vea, vamos a hacer esto, ¿qué te gusta, el rojo o el azul? A mí me gusta más el rojo, pero bueno, yo quiero el azul, entonces ya es como, ok, ya sabemos que no podemos luchar contra eso. ¿Cómo evitar esas confrontaciones cuando ya, digamos, que a su hijo ahorita va a cumplir 18 y me imagino que en algún momento le va a decir, mami, quiero irme con mis amigos, o quiero irme a tal fiesta que fulana o fulano cumpleaños, y digo, pues vamos a ir todos? Ya él tiene 18, puede tomar esas decisiones, pero obviamente está en su casa, usted lo está guiando, igual es un niño, porque el hecho que tengan 18 años no significa, uno cree que ya es tiene la última chupada de mango, ¿verdad? Que es así, que uno dice, yo soy y ya tengo el poder y que puedo hacer lo que quiera, pero ¿cómo hacen en ese punto como mamá para todo eso? Sean contadoras de historias, cuenten muchas historias. Siempre una de las formas más lindas de poder inculcar valores a nuestros hijos es contarles historias, historias positivas, historias de aprendizaje, historias que le pasó a alguien, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque siempre de una historia nosotros aprendemos y vamos a generar esa conexión. Recuerden que esa técnica de storytelling o de contar historias también ayuda muchísimo en la familia. Generen esos espacios de apertura con sus hijos. Una de las herramientas que les quiero recomendar a todas las mamás hoy es que hagan el Habilidades para la Vida, el programa Habilidades para la Vida de la Fundación Mejoremos Costa Rica. Habilidades para la Vida para la Familia. Eso es un programa donde ustedes se reúnen con su familia durante 8 sesiones con un manual, con temas definidos, y donde ahí definitivamente usted va a poder tener la oportunidad de conversar abiertamente de principios, de valores, de comportamientos, que sí, que no, y ahí es donde empezamos a generar o a moldear conductas. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 4 años ya de hacer este programa con nuestros hijos y para mí fue un programa maravilloso. Vamos a colocar igual en el chat para que sepan el link por si alguien se quiere inscribir y quiere hacer el programa de habilidades para la vida, para familias. Yo se los recomiendo 100% porque es un gran aprendizaje y es un gran crecimiento. Mis hijos, o sea, Eric tenía 10 años, 11 años, ¿verdad? Y el tener esa oportunidad de conversar de cara o de la mano con un programa todavía muchísimo mejor. Y que estemos siempre muy cuidadosos, ¿verdad? Que sí, que no, ¿verdad? Principalmente chiquitillos cuando todavía no saben qué decir. Aunque vos pusiste un ejemplo, Josué, de decisión, ¿verdad? Dejémoslos que se equivoquen, no pasa nada si se equivocan, ¿verdad? ¿Cuántas veces les decimos, usted va a escoger la ropa con la que se va a vestir? Y me acuerdo de mis hijos chiquitillos, ¿verdad? Ahora no, ahora se cuidan muchísimo con qué se ponen. Outfit, exactamente, sí, el outfit, a ver cuál le queda mejor. Pero chiquitillos, permitámosles que ellos sean quienes elijan la ropa. Lo que quieran, a veces hacen unas combinaciones, ¿verdad? Sí. Pero eso es parte de, o pongámosles las restricciones. Bueno, de estas camisas y de estos pantalones, ¿qué combinaciones querés hacer? Sí. Pero ahí les estamos enseñando a que el niño sea capaz de tomar decisiones, ¿verdad? Por ellos mismos. Me acuerdo esto de las decisiones. Esta misma amiga que con su hija, digamos, la pequeñita, la que tiene que criar, dijo que iban para al mall, al cine. Ella decidió ponerse las botas de hule, unas mallas, un tutú, una capa y llevar una muñeca. Y ella andaba así y le decía, pero mamá, está haciendo mucho calor, quítese eso. No, así estoy feliz y contenta. La gente dice que se le cae viendo, pero ella venía disfrutando porque de, la hija era feliz con lo que ella no estaba muy a gusto, ¿verdad? Pero de, no le quedó de otra que aceptar esas cosas. Y uno ve esas cosas y uno se ríe, ¿verdad? Porque los niños tienen cada ocurrencia que a veces hasta uno mismo aprende de lo que ellos están diciendo. Me imagino que en el caso suyo como mamá aprenden, porque esto que dicen de que no hay un manual para ser papá, todos los niños son completamente distintos, todos los hijos son diferentes y tal vez un consejo suyo le sirve a otro y otro de otro, y entre todos se van aconsejando porque no todos viven exactamente lo mismo. Me encanta esa historia de las botas de hule, el tutú y todo. Dejemos. De veras, dejemos de pelear y dejemos que si se quiere poner el tutú y las botas de hule y llevar 3 muñecas, que las lleve, no pasa nada. Más bien ahí, imagínense, podemos estar sin querer queriendo, minimizando un poder creativo que tienen nuestros hijos y que ya desde chiquitillos lo empezamos a ver. Ahora que decías con respecto a que cada uno de nuestros hijos es diferente, yo quisiera también tocar las 2 reglas maravillosas, la regla de oro y la regla de platino. La regla de oro dice, trata a los demás como te gustarían que te trataran. Esa es una regla que nos han enseñado en la vida. Y eso aplica con los hijos, y aplica con la familia, y aplica con todas las relaciones interpersonales que tenemos. Esa es la regla de oro. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Y de esa manera yo voy a tratar a mi hijo. Pero quiero también traerles a colación la regla de platino, porque la regla de platino dice, trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados y no como a mí. En mi caso, mis hijos son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Yo sé que le gusta a Eric y yo sé que le gusta a André, y sé cómo le gusta, digamos, Eric es abrazable 200%, entonces yo maravillada, le doy 200 abrazos y 200 besos. André no es tan abrazable, 1 y él dice suficiente, ya. Día de la madre 3, suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los empezamos a conocer desde las diferencias de cada uno y nos ajustamos, ¿verdad? Y nos ajustamos, porque en mi caso yo soy una mamá no solamente positiva, sino muy abrazadora, pero sé que mi hijo mayor así como que todo el día, 100 abrazos diarios, no, ¿verdad? Y yo siempre lo molesto y le digo yo, mi amor, es que para ser felices necesitamos 23 abrazos diarios. Y él es como, ay, mi mamá otra vez. Entonces, yo ya he aprendido a respetar y a dosificar mi estilo y a compaginarlo y a conectarlo con el estilo de él. Que ahí es donde está la verdadera magia y la verdadera conexión. Cómo aprendemos a reconocer las diferencias de cada uno de ellos y los tratamos como a ellos les gustaría ser tratados. Y ahora que hablamos de que no existe un manual para ser padres de familia, hay herramientas múltiples que están al alcance de muchísimas personas ahorita con el tema de la tecnología. ¿Y qué herramientas usted podría recomendarles a estas personas pues, que quieren ser papás para que se vayan preparando desde ya? A las mamás que tienen hijos que están en la edad complicada, a los que tienen niños pequeñitos que a veces no saben ni qué hacer, a las que tienen que trabajar y tienen una vida complicada de trabajo y además tienen que ser madres de familia, para que vayan instruyéndose en este mundo. Lindísimo. Y también la invitación, Josué, para todos, para todas las que nos están escuchando, si se leyó un libro durante el embarazo, escríbalo. Si quiere recomendarnos un podcast, un video, seguir alguna cuenta específica, ¿verdad? Donde usted recibió consejos valiosísimos, ya que no hay un curso, ¿verdad? Donde uno diga, efectivamente, aquí voy a enseñarme. Y de hecho, cada una de las etapas de nuestros hijos, para aquí todas las mamás que están por acá, no me dejan mentir, en cada etapa aprendemos algo nuevo, porque aunque creemos que ya pasamos la etapa de los 6 años y ya estamos muy bien, llegó la etapa de los 8, llegó la etapa de los 12, llegó la etapa de los 17, entonces siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y siempre estamos en este proceso de crecimiento continuo como mamás. Libros y recomendaciones. Yo me leí uno muy bueno del Dr. Dobson que se llama Cómo criar hijos varones, ¿verdad? Ese se los recomiendo. También está el libro que me lo regaló María Amalia, una gran amiga, El poder de una madre positiva. Es un libro también que me ha ayudado muchísimo y la verdad que lo recibí en el momento que tenía que recibirlo. También este me encanta, que dice 50 ejercicios de mindfulness relacionados con la felicidad. Entonces vean que son ejercicios como muy cortos que podemos implementarlos en el día a día. Y escríbanos, cada una de las que están por acá, recomiéndanos un libro, una conferencia, un experto que le haya ayudado, que le haya agregado valor a usted como mamá. Ya les recomendé las habilidades para la vida, para familias, del programa Mejoremos Costa Rica, de la Fundación de John Maxwell. Una mamá se podría preguntar, porque aquí están haciendo unas consultas, ¿qué es más fácil criar a un hombre que a una mujer? ¿O los dos se crían exactamente por igual cuando en el caso una familia tiene pues ya un niño y llega una niña? Tengo sobrinas y tengo hijos. Podría decir que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo y que obviamente pues, somos diferentes también. Sabemos que los hombres y las mujeres somos distintos, cerebralmente somos diferentes, entonces ¿por qué no me preparo y por qué no estudio y conozco y veo qué puedo uh-huh. ¿Qué me funciona? ¿Verdad? ¿Qué me va funcionando? Si, por ejemplo, tengo mi hijo mayor y luego viene una chica y luego viene otro hijo. Entonces ahí, dependiendo de lo que Dios quiera regalarnos, ¿verdad? También necesitamos ajustarnos a cada uno de nuestros hijos. Aquí hacen otra pregunta. Dice, también me gustaría que toquen el tema de cuando una madre no vive con sus hijos, ¿cómo podemos apoyarlos o forjar la relación a distancia? Muy bien. Lindísima, lindísima esa pregunta y me toca el corazón porque justamente hace un par de semanas fuimos a almorzar y me encontré, o sea, supimos que era una mamá que se notaba que no vivía con su hijo, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones cortitas. Esté presente, ¿verdad? Aunque sea virtualmente, todos los días, una videollamada, estar ahí en cada vez que su hijo, que su hija lo necesite. procurar generar esos espacios, que esos espacios, ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, siempre tener oportunidad de abrir, aunque sea un espacio cortito, y buscar conectar. ¿Por qué? Porque cuando no pasamos con nuestros hijos todo el tiempo, pues necesitamos que esos espacios sean de muchísima conexión. ¿Cómo conecto? ¿Cómo empiezo conscientemente a saber qué es lo que le gusta a mi hijo, qué es lo que disfruta, qué es lo que le encanta, qué es lo que le apasiona? Y sobre eso, esos espacios donde voy a compartir con él o con ella, voy a hacerlos valiosísimos. Aquí, y con respecto a esa pregunta, quiero también recomendarles otro libro, un libro muy bueno que se llama La Vaca del Dr. Camilo Cruz. A mí como mamá, y se los digo aquí muy honestamente, como mamá ese libro me hizo así. ¿Por qué? Ese libro, el doctor lo que hace es que nos trae a colación un montón de excusas que nos ponemos aquí sobre la mesa. Y en ese entonces, cuando yo me leí el libro la primera vez, yo trabajaba muchísimo, tenía unas jornadas de trabajo muy largas y muy extensas, y entonces obviamente mi tiempo de mamá, ¿verdad?, o mi tiempo con mis hijos era un tiempo reducido. Y el doctor, en este libro maravilloso, me cambia el paradigma, porque como mamás a veces le damos mucha fuerza a una creencia que es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad, porque no tengo todo el tiempo con mis hijos, entonces es tiempo de calidad, que el tiempo que yo pase sea tiempo de calidad. Y el doctor Camilo Cruz nos dice, sí, tiempo de calidad, pero también tiempo cuando usted como mamá o usted como papá necesita estar presente. Porque tiempo de calidad yo puedo decir, yo tengo un ratito los sábados de 10 a 12, entonces es mi cita con mis hijos. Pero ¿qué pasa si su hijo tiene una actividad escolar? ¿Qué pasa si su hijo tiene o está preparando algo especial en su casa, en la familia? Y no necesariamente ese tiempo usted lo tiene. Mi recomendación es, haga todo lo posible, deje todo lo que esté sobre la mesa para que realmente no solamente sea un tiempo de calidad, sino sea un tiempo cuando su hijo necesite que usted esté ahí. Hace muchos años participé en una conferencia de mujeres líderes y me acuerdo que una de las conferencistas era una CEO de una compañía muy grande y ella con mucho orgullo en el Congreso dijo que ella tenía un hijo de 7 años y que en los últimos 5 años nunca había pasado un cumpleaños con su hijo porque siempre estaba de viaje. A mí en ese momento yo dije, uy, Dios, no, ¿verdad? No se vale. ¿Por qué? Porque aunque podemos cambiar el cumpleaños y celebrarlo cuando yo esté aquí, el día del cumpleaños de tu hijo es ese día, ¿verdad? Uh-huh. Puedes tener un inconveniente un año, pero en la medida de lo posible que podamos estar ahí verdaderamente presentes, ahí es donde vamos a estar generando esas experiencias maravillosas y valiosas con nuestros hijos. Recordemos que nosotras como mamás y como papás, lo que estamos haciendo es teniendo diferentes imágenes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos recuerdos que les estamos generando a nuestros hijos? ¿Qué recuerdo le está, pregúnteselo, qué recuerdo le está generando usted a sus hijos? ¿Qué es lo que está guardando en esa cajita de la memoria a corto o a largo plazo? ¿Cuáles serían esas palabras entonces que una mamá positiva debería repetirle a sus hijos a diario para que sus hijos no sientan que su mamá, en lugar de apoyarlos, los ahoga o a veces hasta incomoda? Los ahoga o hasta incomoda. Aquellas palabras que sepamos que para ellos van a ser importantes dependiendo de lo que ellos estén viviendo, ¿verdad? Si están viviendo una etapa difícil, pues obviamente van a querer que su mamá esté ahí escuchándolos, apoyándolos, ¿verdad? Por ejemplo, si están ahí con alguna decepción amorosa, para aquellos que tienen hijos adolescentes, ¿verdad?, que ya empezaron con algunos temas de relaciones por ahí con sus novias o con sus amigas, entonces también, ¿verdad?, ver qué es exactamente lo que cada uno de sus hijos está pasando en ese momento, porque podríamos decir, bueno, hay palabras que empoderan, hay afirmaciones positivas que empoderan, pero no necesariamente es que yo las tengo y las uso o las disparo siempre. No, Es dependiendo de lo que esté pasando mi hijo, dependiendo de lo que esté viviendo mi hijo, dependiendo de la experiencia que estemos pasando, ahí es donde yo tengo que buscar cuáles son esas mejores palabras que le puedo dar para empoderarlo, para hacer lo que se sienta bien, para hacer lo que él esté feliz, esté contento y sea capaz de tomar buenas decisiones. ¿Cómo? Esta es otra pregunta, como para ya ir, que desafortunadamente el tiempo pues nos ha ganado. ¿Cómo hacen las mamás para querer a sus hijos a pesar de cómo sean? Y ahora inclusive hasta por sus preferencias sexuales, que eso no sea un impedimento para que los juzguen, los señalen y los eliminen de la familia y que solo quieran a otros y a otros no. ¿Cómo pueden aprender esas mamás a que, a pesar de que tal vez no van como con eso, claro, ¿verdad? Porque no creo que sea tan fácil ni sencillo, claro, que de asimilar la noticia o la información, sino que desde ya vayan viendo ese tema como algo que podría ser muy común, que podría pasar, y que eso no les robe la paz y que tampoco dejen de pensar en que sus hijos ya no van a ser sus hijos solo por ese punto? Por supuesto, necesitamos ser mamás inclusivas 100%. El otro día escuché una publicidad muy linda de una mamá, ¿verdad?, que decía, desde que me contaste te amo más. Qué lindo, ¿verdad? Desde que me contaste te amo más. O sea, no importa cuál es tu preferencia sexual, no importa qué es lo que querás hacer de tu vida, ¿verdad? Te voy a acompañar, te voy a respaldar, te voy a cuidar, ¿verdad? Entonces, como mamás, y realmente si queremos ser y convertirnos en mamás positivas, nada de eso debería importarnos. Ante todo, son nuestros hijos, son una bendición y estamos aquí para apoyarlos en todo lo que ellos decidan hacer, en todo lo que ellos sienten, cómo abrimos lo mismo, ¿verdad?, esas conversaciones sin poner cara de horror, ¿verdad? Porque a veces nos cuentan historias en donde yo digo, ¿cómo hago para... Vas a sonreír nada más. ¿Cómo hago para continuar siendo una mamá positiva? ¿Verdad? O cuando toque hablar con firmeza, porque hablamos, claro, de que hay cosas que definitivamente tal vez no son negociables en un tema de valores, ¿verdad? No es que a todo le vamos a decir que sí, ¿verdad? Si de repente salen con alguna cosa que definitivamente no, pues ahí vamos a hablar siempre desde la disciplina positiva, con muchísima firmeza, con muchísimo amor, pero empáticamente, ¿verdad? Tratando de comprender y de ponernos en los zapatos de los demás. Ahora, digamos, con este mismo tema se me ocurre también el tema de los papás que uno los admira cuando el niño decide que no quiere un carro pero quiere una Barbie, y cuando la niña decide que no quiere utilizar enaguas y quiere ponerse chores, ¿verdad? Que podría ser algo que uno lo ve en niños. ¿Cómo hacen esos papás también para no decir, mi hijo quiere una Barbie y él solo puede jugar con una bola, porque lo que siempre han dicho, un carrito, no puede tener una muñeca jamás? O la niña que no quiere muñecas y que quiere de una bola de fútbol, para que no se desestabilicen, claro, los papás desde temprana edad con los niños, con los hijos. Nuevamente, es un tema de creencias, Josué. Nos enseñaron que la Barbie es para las chiquitas y que el carro es para los chiquitos. Como el celeste y el rosado. ¿Quién dice eso? Mi hijo de 2 años y 3 años y todavía 4 años, su color preferido era el pink. Entonces siempre decía que él lo quería pink, porque a él le gustaba el color pink. ¿Qué pasa? No pasa nada, el pink es un color, igual que cualquier otro color. Entonces, esos estereotipos están únicamente aquí y necesitamos aprender a separarlos. ¿A separarlos para qué? Para poderlos guiar, poderlos acompañar, pero desde esa libertad, desde esa esencia, desde lo que cada uno de ellos son, que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Donde separamos ese nivel de influencia y donde les permitimos que ellos sean quienes verdaderamente son. No es fácil a veces. No, correcto, me imagino que no es tan fácil tampoco para los papás que tienen una idea y pues la idea se distorsiona en el camino y hay que afrontar con otra idea. Doña Adriana, ¿a dónde la pueden localizar a usted las personas? ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde le pueden hacer consultas? Si alguien quiere seguir con este tema, pero ya que usted pues la guíe o lo guíe en el camino de ser un padre positivo o una madre, ¿a dónde podemos buscarla? Claro, por supuesto. Nos pueden seguir como Wise Human en LinkedIn o Adriana Sagot en LinkedIn. también en Facebook como Wise Human CR, Wise Human CR. De hecho queremos regalarles la bitácora de crecimiento personal para mamás positivas, es digital. Entonces, por favor, si nos pueden escribir a Wise Human en LinkedIn o a Facebook en Wise Human CR, se las enviamos en forma digital. Es la bitácora de crecimiento personal para mamás positivas, que realmente la hemos hecho con muchísimo cariño para todas ustedes. De todo corazón, gracias por habernos acompañado y por haberse tomado su cafecito, su copita de vino, su té, su agüita de limón, lo que haya tenido en esta tarde, en este espacio. Gracias de nuevo al colegio por abrir estos espacios. Josué, muchísimas gracias por toda esta conversación tan rica, por esta tarde de café y de veras por haber separado su agenda para poder compartir con nosotros. No, muchas gracias a usted, gracias también a todas las personas, porque son muchísimos comentarios y muchísimas cosas las que hay aquí. Bueno, lo que logro ver, ahí recomienda libros como de la doctora Rosa Argentina Rivas, Lacayo, el libro Cómo criar hijos de voluntad firme. Dices, saludos a doña Adriana, excelente, siempre tan acertada en los temas que desarrolla, muchas gracias por los consejos. Yo no sabía de qué era capaz hasta que me convertí en mamá, dice Carolina García. Así es, Carolina. Yo siempre digo, ¿saben cuál es el trabajo más difícil? Es el trabajo más difícil, el ser mamá a tiempo completo. Así que felicito a aquellas mamás que son mamás tiempo completo. Yo fui mamá a tiempo completo solo 1 año y 8 meses y les digo, es el trabajo más retador y muchísimas felicidades por estar por acá compartiendo. Todos los que nos han dejado sus comentarios, se los agradecemos muchísimo. La idea es eso, que podamos generar una biblioteca buenísima de libros que nos pueden ayudar mucho en cada una de las etapas, porque de cada etapa de cada uno de nuestros hijos es una totalmente diferente. Un último anécdota que quiero contar, muy chiquitita. Cuando estaba embarazada de André, fuimos donde el ginecólogo y le digo, doctor, es que los primeros meses es muy difícil, ¿verdad? Uno no duerme, ¿verdad? Uno no duerme, doctor, los primeros meses. Y me dice el doctor, desde que su hijo nace, usted ya no va a dormir. Y es cierto, ¿verdad? Y es cierto, ¿por qué? Porque cada etapa nos hace estar ahí en vela, ahora acompañándolos, esperando hasta que lleguen. Uno no puede decir me desconecté, porque están ahí, ¿verdad? Están ahí. Ah, y otro consejo lindo que también se los quiero compartir, háganles un diario a cada uno de sus hijos. Empiecen desde ya a hacerles un diario, y este diario es, dejen registro de aquellos eventos bonitos que haya pasado con ellos en diferentes momentos de la vida. Pero si usted no lo escribe ahora, después con el paso del tiempo se le olvida. Una de las actividades que a mí me gusta compartir con ellos es agarrar el diario y empezar a irme 5, 7, 8 años atrás y empezar a leer esas pequeñas historias que uno escribió en algún momento de la vida, porque ahí es donde ponemos nuestro foco en lo bonito, en lo que funciona, en lo que fluye. Y es donde también podemos dejar registro de todas las cosas maravillosas que nos han permitido estos guapos o estas guapas o estas princesas. Muchísimas gracias, doña Adriana. Antes de finalizar, recordarles que mañana a las 6:30 de la tarde está la segunda parte de Conversaciones entre Madres, que va a tener el tema de madres empoderadas. Obviamente va a estar moderado por la periodista Gina Rodríguez. Vamos a tener a doña Rosa Baltodano, que es de la Junta Directiva del Colegio, a doña Laura Moreno, que es vicepresidenta de Relaciones Corporativas de Sostenibilidad y Mercadeo del BAC, y a Lizbeth Ramírez, que es bombero, y pues obviamente van a contar sus experiencias de ser madre en este mes de la madre, en esta semana de celebración a las mamás, porque bueno, aunque se dice que solo es el 15 de agosto que celebran las mamás todos los días. Y pues agradecerles a todas las personas que se conectaron, que dejaron sus comentarios, y nos vemos la próxima semana. Ojalá que doña Adriana venga más seguido para tener más conversaciones como estas, y muchísimas gracias. Gracias, Josué, gracias a todas, hasta luego, que tengan una feliz tarde. Igual, hasta luego.